Agustina Jiménez. Lo primero, por supuesto, es agradecerle a todos, autoridades, a la familia, tanto de Pablo como de Agustina, a toda la gente, por supuesto, que ha estado colaborando para que esto sea una realidad. También tengo que agradecer, por supuesto, a personas que han llegado de otros puntos de la isla, de otras islas, incluso de la península, para estar en este acto, personas que han colaborado también con este homenaje, y por lo tanto agradecerles a todos la presencia en este acto homenaje a Pablo Espinel y Agustina Jiménez. También me gustaría, me van a permitir, agradecer sobre todo a mi familia, porque poco más que mi cama ha sido el taro ese que ven ahí, y muchísimas gracias sobre todo por dejarme trabajar, por dejarme que con el resto de la gente que ha estado aquí, con los vecinos y vecinas que han puesto su granito de arena para que esto sea una realidad, realizar este homenaje que creo que desde hace muchísimos años debió realizarse. Pero bueno, como se suele decir, nunca es tarde si la dicha es buena. Me gustaría, por supuesto, nombrar a todos los que han estado. Yo sé que a ellos no les gusta que los nombre, por lo tanto voy a respetarlos, pero ellos saben perfectamente quiénes son los protagonistas que han estado en esta era limpiando, haciendo el pajero, haciendo el taro, haciendo la pérgola, haciendo la escultura. Aquí sí quiero hacer especial hincapié en la figura de Lisbeth Reguera. Están sus padres aquí porque él no ha podido estar. Por lo tanto, en nombre de la Asociación de Vecinos y en el mío propio, a los padres, le dan las gracias al escultor, a Lisbeth Reguera, por haber realizado esta escultura que pronto vamos a inaugurar. Lo que es este conjunto escultórico, para el pueblo de Higüey supone un poquito hacer un resumen de todo. En esta era, aunque ustedes no lo crean,
Trabajó muchísima gente, entre ellos Pablo Espinel, para dar de comer a la gente con el grano, con el trillo, intentando guardar el máximo número de cereales posibles en los pajeros. Este es un pajero que mide 4 metros, realizado por Antonio Calero, al cual también, a este sí, que tengo que agradecerle personalmente porque ha hecho una labor encomiable en esta era, en este taro, en todo lo que ven ustedes aquí, sobre todo, que se ha hecho este pajero gracias a él. Por lo tanto, mi enhorabuena a Antonio, porque siempre ha sido como un poquito del que yo siempre he tirado cuando hacía falta. En cuanto al taro, contarles una pequeña, aunque muchos lo habrán podido leer, el taro este que ven aquí es el único, bueno, este no, esto es una réplica exacta del único que había en este pueblo. Estaba en la casa de la Boca del Valle, donde murió Pablo Espinel. Y gracias a un artículo de 1947 de Jiménez Sánchez, había un dibujo donde se representaba el taro y escribía él, describiendo al pueblo y al taro, y decía, este es el taro más bonito que hemos visto en toda la isla de Fuerteventura. Por lo tanto, creíamos también oportuno que en la escultura de Pablo y de Agustina estuviera el taro, que siempre estuvo allí presente y que hace muchísimas décadas que cayó, que se tiró. Y bueno, yo creo que en este caso es un bonito elemento etnográfico de lo que representaba también en el pueblo de Guijey. Y por supuesto las esculturas, que es lo más importante para la Asociación de Vecinos Los Pajeros de Guijey. Aquí están representadas las figuras de Pablo y Agustina. Pablo, como bien saben todos, porque yo supongo que ya todos conocen la historia, fue asesinado por dos legionarios desertores en el 27 de abril de 1976. Hoy se cumplen 41 años del suceso y, por lo tanto, ahora vamos a descubrir, en este caso, las esculturas de ambos. Después de aquí, en principio habíamos pensado, porque muchísimos vecinos han querido traer comida, postres, entonces, como había un poquito de viento y frío, después, si no les importa, una vez inaugurado lo que es la era de Pablo Espinel, pues pasamos al Centro Cultural, que allí daremos un pequeño brindis para todos y podremos hablar un poquito de todo lo que ha ocurrido aquí. Me gustaría que, en este caso, que se pongan por aquí, si no les importa, en este caso, Carlos Rodríguez, en nombre de la Alcaldía de Puerto Rosario, el concejal de Cultura, Alejo Soler, el consejero de Cultura, Juan Jiménez, y el presidente del Cabildo, Marcial Morales, porque, bueno, quieren decirnos también unas palabras. Y bueno, espero que les haya gustado. La Asociación de Vecinos y todos los vecinos que han colaborado y personas que no han sido del pueblo, de la familia sobre todo, tengo que agradecer a los familiares que han hecho posible también esto. Espero que les guste este pequeño rinconcito, humilde, porque el presupuesto era corto, pero yo creo que ha quedado muy bonito, y esperemos que rinda homenaje a la figura de Pablo Espinel y de Agustina Jiménez. Te dejamos, con la mayor brevedad posible, con las palabras de Alejo Soler, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Puerto Rosario. Gracias, David. Buenas noches a todas y a todos. En primer lugar, quiero disculpar la ausencia del alcalde, que no ha podido estar esta noche aquí porque está de viaje. Bueno, para nosotros, para el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, es un orgullo estar esta noche aquí en este homenaje en memoria de Pablo Espinel, el alcalde pedáneo de Guijey en 1971. El alcalde pedáneo en 1971, y por lo tanto, para nosotros es un honor. Sin duda, el cariño y el aprecio de los vecinos y vecinas de Guijey hacia Pablo, pues ha hecho que hoy se reúnan los vecinos aquí, no solo para hacer un reconocimiento a su figura, sino también a lo que representa. Los trágicos sucesos de los que hablaba David siguen muy vivos en la memoria colectiva de los vecinos y vecinas de Guijey, y yo creo que del pueblo de Fuerteventura, en el que se asesinó un hombre injustamente,
cuyo único delito había sido pues trabajar por y para las personas de su pueblo. Un alcalde pedáneo en aquellas épocas pues era una figura y sigue siendo una figura muy importante, no solo porque era el nexo con el gobierno municipal de sus vecinos y las necesidades de los mismos, sino también porque transmitía ese valor de vecindad tan importante que hoy en día, pues si no es en este tipo de cuestiones, se han ido perdiendo. Agradecer a los vecinos no solo la invitación, sino el seguir trabajando conjuntamente para este y otros proyectos de carácter cultural, pero principalmente darles la enhorabuena por seguir haciendo pueblo. Esto es muy importante, seguir manteniéndolo en Fuerteventura. Por lo tanto, mi enhorabuena a todos y a todas, y especialmente a David, que ha estado batallando continuamente porque esto sea una realidad. Gracias a todos. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Esta era, este empedrado que estamos pisando, yo creo que simboliza el discurrir de unos años en los que salir adelante en Fuerteventura era cuestión de empeño y de fuerza, como lo hacía Pablo Espinel, que posiblemente aquel 27 de abril de 1976, si no hubiera sido abatido como lo fue, a escasos metros de aquí, tendría 85 años y pues, es posible que hoy estaría vivo. Y no estaríamos posiblemente alabando y loando su figura hoy aquí. Lo cierto es que la ignominia y la miseria humana en ciertas ocasiones provocan que determinados actos se reviertan en pos del desarrollo de los pueblos, como el de Guisgué, que me asombra el hecho de que en apenas 3 años hayan hecho 3 pionadas para levantar tanto el Taro, el Pajero y esta era, donde se hace difícil pensar que en su día se pudiera extraer grano de un relieve tan agreste, aunque supongo que no era así, entiendo. Muchas veces los empeños vecinales, los desarrollos sociales como los que se vienen dando en Guisgué van por delante de las iniciativas institucionales y de lo que puede hacer cualquier gobierno, municipal o insular en este caso. Y es de agradecer el hecho de que hoy estemos celebrando aquí la figura de Pablo Espinel y de su esposa en unos años complicados que deben servirnos de ejemplo a todos. Muchas gracias. Si me permiten, voy a leerle un pequeño escrito que redacté anoche, espero que le guste. A ver si consigo ver, claro. Hoy podría ser un momento alegre, ya que el motivo por el cual nos reunimos en este entorno es para presentar y enaltecer la figura de un buen hombre, vecino de este pueblo, fallecido ante el fuego de unas armas portadas por unos desalmados, que desconociendo el valor y la sencillez y la humildad de los vecinos de esta rica tierra de grano y trigo, cegaron como el grano la vida de don Pablo Espinel de Vera. No hubo pleito, no hubo fuerza, solo fuego. El cuerpo cayó como caen las hojas de los árboles, suave y llanamente, pero dejó una tinta roja que ha mantenido en su familia, vecinos y amigos un indeleble recuerdo que hasta hoy solo se mantenía en la memoria. Para dejar patente el recuerdo del alcalde pedáneo don Pablo Espinel y su esposa, evitando que con el paso de los años se confunda ficción con realidad, queremos presentar esta escultura, trabajada en cemento coloreado sobre armazón de hierro, realizada por el artista Liber Rivera. La plaza tomará el nombre de don Pablo Espinel de Vera, que murió en este mismo lugar una calurosa mañana de primavera de 1976, en pleno mes de abril, hace hoy 41 años. Su vida y su triste desenlace se reflejarán en unos paneles que se fijarán junto a unas escasas piedras, parte de una era y el Taro. Muchos mudos testigos de una muerte injusta, incomprensible e injustificada, que bañó de pena lo que era alegre y de oscuridad estas bermejas tierras. El Ayuntamiento de Puerto Rosario quiere agradecer el gesto que ha tenido la Asociación de Vecinos Los Pajeros de Guisgué y a todas aquellas personas que han contribuido para hacer realidad esta cultura que reconoce la personalidad de don Pablo Espinel y su familia.
inauguramos ante los asistentes en este acto no solo una escultura, sino también una imagen viva de lo efímera que es la vida y la fuerza de los corazones para mantener visible el recuerdo de los seres queridos, como lo fueron don Pablo Espinal de Vera y su esposa Agustina Jiménez Vera, fallecido en distintos tiempos, pero que ahora unidos formarán parte más que nunca de este humilde pueblo de Guijuelo. Muchas gracias. Muy buenas noches a todas y a todos, familiares de don Pablo Espinel, vecinos y vecinas de Guijuelo con su colectivo vecinal, su activo colectivo vecinal al frente, y todas aquellas personas que desde otros lugares o desde otras responsabilidades pues hemos querido sumarnos y sentirnos parte de este proyecto colectivo que es Guijuelo. Esta tarde, en este 41 aniversario de ese hecho trágico, pues una vez más, la gente de Guijuelo, la gente que está activa en este pueblo demostrando muchísimas cosas, nos da un ejemplo, en primer lugar, de respeto y de cariño por su historia, por la historia que aquí se refleja y por la historia que significó un vecino de su pueblo, preocupado como alcalde pedáneo, como ya se ha comentado, preocupado permanentemente por el bienestar colectivo, que eso era un alcalde pedáneo, la persona que miraba por lo que los restantes vecinos necesitaban y lo trasladaba al ayuntamiento, lo que hoy de otra manera en otros tiempos hace magníficamente esta asociación de vecinos, preocupados por la memoria y poniendo en valor la memoria de un pueblo que en tiempos de miserias y en tiempos de trabajitos y de arañarle a la tierra, a esta tierra rica pero seca, la comida de la familia, pues tuvieron que bregar muy muy duro en rincones tan hermosos y tan emblemáticos como Guijuelo. Un colectivo que ha puesto en valor la arquitectura que caracteriza a Fuerteventura, siempre vinculada al trabajo, siempre vinculada a esa inteligencia de la gente de aquí para sacar lo mejor de esta naturaleza a la que tanto queremos, de la que nos sentimos parte, pero que hay que reconocer que ha sido muy dura, el saber, en definitiva, pues poner en valor todo aquello que representa Guijuelo. Pero además, aquí hay un trabajo comunitario. Esto es posible porque un grupo de personas que han hecho realidad un centro cultural recuperando esa vieja escuela, que hoy es un lugar de encuentro y de reunión, el conjunto escultórico que también fue empeño de la Asociación de Vecinos y que homenajea al pastoreo, a la gente que aquí durante muchos años pues hizo realidad lo que hoy ha merecido pues fama en todo el mundo, como es nuestro magnífico queso, recientemente el mejor de España y hace muy poco tiempo el quinto a nivel mundial. Es decir, todo ese esfuerzo que ha ido haciendo realidad, el que Guijuelo tenga además recuperada y con garantías a través de su plan de protección una arquitectura que junto con las gavias nos hace sentir pues que estamos en la Fuerteventura que queremos conservar en tiempos de cambios, en tiempos de nuevas tecnologías, en tiempos en los que también necesitamos recuperar la memoria, tenerla muy presente, y en la que además quienes nos visitan quieren conocernos como somos, como en Guijuelo. Por tanto, en este tiempo en el que Fuerteventura necesita especialmente de personas y colectivos que no pierdan la memoria, que no pierdan las ganas de trabajar continuamente por lo colectivo y que además lo hagan de esta manera, pues sin duda que el pueblo de Guijuelo es un pueblo de referencia, es un pueblo del que nos podemos sentir orgullosos y que puede servir para que otros muchos pues sigan esta misma senda. Y desde luego estoy seguro que la familia de don Pablo Espinel hoy se puede sentir orgullosa pues de que aquí quede su memoria, quede la memoria de un majorero de bien, un majorero ilustre en la humildad y en el trabajo y en el amor por su tierra y por su familia, pero desde luego que sea parte de su memoria de la historia de este pueblo que hoy está siendo presente y futuro. Por tanto, enhorabuena a la familia, enhorabuena a la Asociación de Vecinos con David al frente y su equipo, y enhorabuena al pueblo de Guijuelo y a todos ustedes. Muchas gracias. Pues sin más, vamos a descubrir la figura de Pablo y de Agustina. Aunque ellos no lo saben, esto es una pequeña sorpresa, hay dos personas que merecen quitar en este caso este lazo. Por un lado, la hermana de Agustina, Juliana, y por otro lado, el amigo Benito. Vamos a ver si es capaz de
Sí, no, sí, sí. Se recorre este pueblo de punta a punta todos los días. En lo que llegan, le diré que la mayor bronca que me llevo yo en mi vida me la dio el amigo Benito, haciendo una pared, dice, me estaba poniendo una piedra y dice, ¿pero qué haces? ¿Qué haces? Esa no es la cara de la piedra. ¿Te acuerdas? Ni mi padre me había hecho una bronca tan grande. Pero yo lo tomé como lo que fue, simplemente una lección para que aprendiera a colocar la piedra. Bueno, pues vamos a ver. Como siempre, en los ojos de todos. En este caso vamos a descubrir la placa. Aquí sí me gustaría también hacer un especial homenaje a la gente que ha trabajado. Por lo tanto, me gustaría que en representación de ellos, Antonio Calero, si no le importa, que venga por aquí, en este caso, a los consejeros y concejales. Entre todos descubrimos la placa, si no le importa. Ya, si no les importa, a uno, agarramos por un ladito la placa. Por un ladito. Vamos a ver si nos ponemos por aquí entre todos. No, ustedes. En Antonio y... Bueno, y ya para despedir, la familia de, si no les importa, la familia de tanto de Agustina como de Pablo querían poner el ramo de flores, en este caso en la escultura de ambos. Entonces, si entre todos pueden venir, sobrina y demás familia, Diana, tu hermana Juliana estaba por ahí también, ¿no? Bueno, pues para finalizar, pues simplemente lo que dije al principio, agradecerles a todos la presencia en este pequeño homenaje que he realizado a este pueblo humilde, a la figura de Pablo Spinelli y de Agustina Jiménez. Y bueno, como les dije, ahora si no les importa, pues nos vamos al Centro Cultural y pues los vecinos han traído una serie de postres y comida y allí pues brindaremos un poquito al soco, como se suele decir. Y nada, gracias. Yo creo que el Rincón está logrado. La Asociación de Vecinos está súper orgulloso de lo que es. La Asociación de Vecinos está orgulloso de lo que ha realizado. Y bueno, antes de que termine de derrumbarme, gracias a todos y bueno, ya si quieren pues, o podemos hacer si quieren la foto, no se vayan por favor la familia, para la Asociación de Vecinos también tener un recuerdo con todos y en unos minutitos
nos vamos yendo para abajo, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. Thank you.